Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. En medio ya esto es como un disco rayado, hay una tempestad nuevamente de viento. Siempre que hacemos el programa, el dios Eolo, que es el dios del viento, se enoja y empieza a tirar muchas cosas a través de la atmósfera, y eso dificulta a veces que el programa salga adecuadamente. Así que, pero estamos iniciando este programa con un día, a pesar de ese viento, un día bastante agradable, un día primaveral. Tan primaveral como lo que ha vivido en el último tiempo Sergio Risenberg. ¿Cómo estamos, Sergio? Aquí estamos contentos de estar nuevamente en un nuevo capítulo de Mate al Rey, preparando nuevas sorpresas para el programa. Un trabajo que probablemente... Sí. Pasa desapercibido para el público en general, pero mientras ustedes descansan, Mate al Rey no descansa, está preparando nuevos productos. Es lo que sabemos, la magia de Sergio Risenberg está trabajando en este momento en un programa de entrevistas, y lo que supe por ahí es que uno de los grandes de la entrevista, Alfredo Lamadrid, ¿había tenido algún contacto con ustedes, Sergio? Bueno, era una sorpresa esa, pero... Sí, saliendo el otro día del club de golf, camino por ahí por Príncipe de Gales y en el Tabeli, así como si nada, voy entrando y de repente estaba ahí él. Nos miramos y él me invita a su mesa, me dice que a una conversación distendida y comenzamos a hacer ese intercambio propio del medio. Humanamente hablando. Sí. Justamente. Y bueno, Alfredo Lamadrid estuvo de acuerdo con empezar a, digamos, una pequeña discusión, un pequeño trabajo de ir modelando este nuevo programa, que constará con un entrevistador de fuste, como es el señor Daniel Logotetti, del otro lado de la cordillera. Un hombre que sabe dar en el blanco. Y así es, pues. Bueno, por lo tanto, estoy muy contento, licenciado. Claro, lo mantendremos a nuestra audiencia informada respecto de estas novedades que tenemos nosotros. Bueno, será unforgettable. Exactamente. El día de hoy tenemos invitados todos que son paisanos, algunos más, otros menos de esta casa. Y desde el otro lado de los Andes, pero no tan lejos de los Andes, desde la ciudad de Mendoza, está con nosotros el director de la revista electrónica mendocina Laburantes, Daniel Logotetti. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo anda, Gustavo? Saluda a todos los compañeros. Muy bien. Desde acá, muy cerca, en Valparaíso, desde el Cerro Bella Vista, un candidato del Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora, con su número AE83, el doctor Denis Barría. ¿Cómo está, Denis? Muy bien. Buenas tardes a todos los compañeros que nos están escuchando y que están participando acá. Qué bueno que te acuerdes del número, es muy difícil eso. Recuerdo eso en cosas aún más horrorosas. Y finalmente estamos con el compañero Marcos Riquelme, él es del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Marcos? Sin audio. Sí, muy, muy bien, muchas gracias. Se habían olvidado de mí, ya no me invitan, pero bueno, estamos aquí
El pueblo Estamos aquí. siempre está al pie del cañón. Sí, estamos firmes al pie del cañón. Un saludo a los otros invitados que están y a Risenberg, pues, que es el Gracias, cerebro detrás del Riquelme. programa, el cerebro detrás del programa. Sí, yo tengo la impresión que él es toda Gracias, una especie de Riquelme. lado Acosta de este grupo. Es el hombre que convoca, es el hombre encargado del camarín. Ese es Exacto. su target, como se dice en el campo. Bueno, El trabajo es al costado de la cancha, muchachos. exactamente, con Ustedes corbata son siempre. los que mueven la pelota. Exactamente. Bueno, como todos sabrán, durante esta semana estuvo marcado por un hecho fundamental, que es la conmemoración, las protestas de conmemoración de los 2 años del 18 de octubre. Se trató, nosotros editorializamos en la revista El Porteño como Hemos vuelto a la calle. Se trató en general de un despliegue de movilización muy importante en todo el país, en la que más allá de los números, se respiró un ambiente en Santiago, en la Plaza de Dignidad y en las principales ciudades del país, en Valparaíso, en la Avenida Pedro Montt, desde la Plaza Victoria, un ambiente de reencuentro del activismo en general, unas movilizaciones muy masivas, al menos en Valparaíso, yo creo que superaron los 7.000 manifestantes y la imagen al menos de la Plaza de Dignidad en Santiago hacía también presumir unas cantidades superiores a los 200.000 manifestantes. Que si bien es cierto, no estamos hablando de un estallido de la época tipo 25 de octubre, la movilización más grande de la historia, sí da cuenta de un movimiento que comienza a rearticularse y que permite hablar en este momento de una reanimación del movimiento. Como ocurre habitualmente también, hubo enfrentamiento con las fuerzas represivas, con las fuerzas especiales de carabineros, y los medios de comunicación, el gobierno y los partidos, tanto del piñerismo como los partidos de la oposición, se hicieron un festín denunciando los destrozos de material público, de mobiliario público, los saqueos que tuvieron lugar en distintos lugares y pretendieron sacarse mutuamente al pizarrón con respecto al pronunciamiento sobre la violencia. Y hay una situación que es bastante curiosa, que yo los invito a ver. Son dos columnas, una de Christian Barken, un paródico intelectual de la derecha de nuestro país, y por otro lado, el ilustre convencional Fernando Atria, quienes hicieron, digamos, entablaron un debate sobre el problema de la violencia, que ellos ubican en ese terreno de la discusión política. El planteamiento de Barken era la responsabilidad que tienen los intelectuales y los políticos en la generación de la violencia, vale decir, un planteamiento muy acercado a la doctrina Pinochet sobre la cuestión de la violencia, la idea de la autoría intelectual digamos, de los hechos de violencia. Y por otro lado, Atria, con un planteamiento que ya tiene de alguna manera un aroma gubernamental, haciendo un planteamiento en el sentido de que consensuando con Barken la necesidad de condenar los actos de violencia, los cuales de manera indistinta califican de actos delictuales, ¿no? Esto confluye en un solo objetivo final, que es el de invitar a legitimar las acciones represivas, invitar y propiciar de alguna manera la ocupación, nuevamente la ocupación militar del resto del país. Un proceso que ya el gobierno, como lo comentamos en el programa anterior, inició en la Araucanía con la declaración de estado de emergencia. Y precisamente el día martes hubo un enfrentamiento entre comuneros mapuches y una patrulla del ejército, precisamente en el marco de la ocupación militar del Gualmapu. ¿Por qué hago la referencia sobre todas estas cuestiones y para ir cerrando y abrir la discusión? Porque no cabe duda, no cabe duda que probablemente la herramienta política de mayor importancia y de mayor relevancia para el régimen
que le permite satanizar las movilizaciones es precisamente esta invocación respecto de que todas las fuerzas políticas democráticas deben condenar la violencia, y para ellos condenar la violencia es condenar la movilización. Esto aparece refrendado, al menos a nivel de las candidaturas presidenciales. Todas las candidaturas presidenciales se inclinaron en esta perspectiva, inclusive una que había parecido un tanto disruptiva, como la candidatura de Eduardo Artés, quien se permitió también sumarse al coro de aquellos que condenan la violencia, y estableció algunos requisitos, algunas condiciones, pero en general se ubicó dentro del terreno de aquellos que reclaman la mayor intervención del aparato represivo para el control de aquellos desbordes, ¿no? En la idea de que las acciones de movilización que son legítimas son solo aquellas que son pacíficas, aquellos que se hacen respetando el orden público, una cosa que, aunque les parezca increíble, es sostenido por no pocos políticos de nuestro país. La idea de que las movilizaciones deben hacerse con respeto al orden público es una cosa un tanto graciosa, ¿no? Un tanto jocosa, pero al mismo tiempo da cuenta de la intención de las fuerzas políticas de domesticar al movimiento y de ponerle riendas de manera de servir de soporte a la mantención de las ilusiones democráticas. Es un poco como una idea general, he tratado de mencionar algunas cuestiones que me parecen importantes en este contexto. Quiero indicar, para terminar, dos puntos. Hay una movilización muy importante que aparentemente habría terminado el día de hoy, que lo protagonizaron los pescadores de la caleta sudamericana en el puerto de Valparaíso, quienes el 2013 fueron trasladados hacia la caleta El Manzano en Quintero, con la promesa de que se les construiría un muelle. Como indemnización por ese traslado se les pagó la suma exigua de 6 millones de pesos y actualmente ellos están reclamando porque el Estado no ha cumplido. Esto provocó enfrentamiento con las fuerzas de la Armada, la Policía Militar, destacada en el puerto de Valparaíso, y aparentemente esto habría alcanzado algún acuerdo. Desconocemos si hubo algún tipo de acuerdo económico o si hay alguna solución práctica, porque de lo que estamos hablando acá no es de un capricho de estos pescadores, como lo han presentado los medios de comunicación, sino que estos trabajadores no tienen simplemente la fuente habitual de su sustento al momento que no pueden ejercer la pesca porque no tienen muelle, no tienen de dónde hacerlo, ya desde agosto no están operativos en Quintero. Eso, compañeros, así como una cosa general. ¿Qué nos puede decir Denis Barría sobre este tema? ¿Qué apreciación tiene sobre estos hechos? Y sobre lo que ha sido esta jornada, en particular de la semana. A ver, es una andanada de temas que ha tirado usted. A ver, partiendo por el tema de lo más global, por el tema de la interpretación sobre la violencia en clave institucional, lo que hay que ver acá, yo creo que hay que tratar de tomarlo con una cierta profundidad el tema. La violencia es un elemento, es un fenómeno estructural y estructurante de la sociedad humana, siempre. No hay ninguna novedad. Entonces, el tratar de ponerle una carga ética o moral a ese fenómeno resulta, digámoslo suavemente, absurdo. Es como tratar de ponerle una carga ética o moral al hecho de la sociabilidad de la especie humana. Es así, es un dato. Ahora, lo que ocurre acá es que además se utiliza el tema de la violencia instrumentalmente desde el poder para desviar el problema real. Lo que está ocurriendo acá es que hay manifestaciones. Hay una canción de Serrat que a mí me encanta que dice Sería fantastique. No sé si la saben. Entonces, sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. Sería Sería fantástico. Habría una cantidad de cosas que sería fantástico. Sería fantástico que uno pudiera salir equivocar. a manifestarse a la calle y que fuera pacífico y que las autoridades escucharan, hicieran lo que dice el pueblo, lo que piden los trabajadores pacíficamente. Sería fantástico que fuera así, pero no es. Ese es el punto. Y entonces, cuando nosotros nos centramos en el fenómeno de la violencia, en vez de centrarnos en torno
al tema de fondo, de por qué son esas manifestaciones, qué genera esas manifestaciones, nos quedamos en la superficie del tema. Estas manifestaciones se producen porque desde hace 2 años estallaron una serie de reivindicaciones que afectaban la globalidad de los problemas en Chile, pasando por los económicos, políticos, sociales, reivindicativos, de género, étnico, lo que uno quiera, todo. Y de todo ese enorme paquete de problemas que se manifestó hace 2 años, están solucionados cero. Esa es la situación. Y obviamente, si durante 2 años no han estado tramitando y contando cuentos, probablemente el estado de ánimo no es muy feliz. O sea, uno no sale con ganas de cantar a la calle, sale más bien con un cierto grado de irritación. Es explicable. Y es explicable porque no se ha satisfecho ninguna de las necesidades de los problemas planteados. Ese es el centro del asunto. Ahora uno se puede quedar discutiendo sobre si las poleras con las que andaba la gente eran de un color adecuado o no, sobre si iban todos peinados o no, etcétera, si iban ordenados o desordenados. Se puede discutir todos esos epifenómenos, pero el problema de fondo es ese, y ese es el que hay que tocar. Ahora, yo efectivamente estoy profundamente en contra de la violencia policial que se desarrolló durante el día 18. Estoy profundamente en contra del daño que se le produjo a los trabajadores y a los pobladores que salieron a movilizarse en las distintas ciudades de este país, que fueron violentados por la fuerza pública. Y yo creo que todos los que estamos acá estamos en contra de la violencia institucional que se desarrolló en esos días. Contra esa violencia tenemos que manifestarnos así, pero profundamente, porque esa es una violencia que se ejerce contra la expresión de las necesidades del pueblo. Me parece que eso es fundamental. Y ahora el tema es que pasa este periodo del 18 y volvemos a la situación de la Convención Constitucional, donde se empieza a discutir en la famosa Carta Fundamental de este país, y donde desgraciadamente, y lo digo así con mucho sentimiento, no va a haber una posibilidad para que efectivamente se recojan las demandas de las masas, de los trabajadores, del pueblo, y se vean reflejadas en esa constitución. Eso es lo que se empieza a vislumbrar, porque evidentemente esa convención constitucional, que no tiene nada que ver con la asamblea constituyente que reclamamos hace 2 años, sino que nos dieron este triste sucedáneo, esta convención constitucional, constitucional, va a sacar probablemente resoluciones ad hoc a esta componenda que se va gestando entre los sectores reformistas que son los que controlan esa convención constitucional. Aunque adentro de la convención constitucional, evidentemente hay algunos compañeros que plantean una posición de izquierda y revolucionaria. Eso. Este marco. El tema del. ¿Aló? No, tenemos un problema con... ¿Me escuchan bien o no? Yo sí, estoy sí, como... perfecto. Ah, ya, bien, bien. Marco, ¿cómo ve usted el cuadro que se ha abierto a partir del 18 de octubre? Bueno, lo que tú nos presentaste, no, la verdad que no es un cuadro. Es un cuadrazo, porque la cantidad de temas que abarcaste son... Y son efectivamente son complejos de analizar tan rápidamente. Lo trataré de hacer de acuerdo a la opinión que tenemos nosotros, antes de que pueda mostrarse cualquier tipo de animal en la pantalla. Ya, muy bien. Pero si no, me lo muestran igual, me lo muestran animal igual. Entonces, mira, yo creo que el tema de la violencia que se ha expresado en los últimos días, que ha estado de boga por Werken, el Walken, no, ni sé cómo se llama ese. Barken, exactamente. Que me cuesta, como yo soy medio indio, me cuesta a veces lo apellido así con cierto. Hay razones psicológicas. Y Atria y toda esa gente, no creo que sea lo fundamental para analizar en este programa. Que yo creo que lo que tenemos que analizar nosotros,
que estamos más, un poco más cerca, no digo que estemos allí mismo, pero un poco más cerca de lo que realmente sucede, pues. Porque este señor que hacía buena entrevista en la televisión, no creo que haya alguna vez pasado por la Plaza de la Dignidad, ¿no? O que haya ido a La Pintana. Entonces, claro, también no digo que todos tienen que estar allí para poder hacer una buena apreciación, pero no es que le interese tampoco una apreciación correcta de esta situación. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿es legítimo el uso de la fuerza o de la violencia ante la situación que vivimos? Es más, los revolucionarios tendríamos que preguntarnos si es legítimo el uso de la violencia para conquistar, hacer la revolución y después caminar hasta llegar al comunismo. Si es legítimo, no, porque o si no, es bien complejo esto, ¿no? Claro, hay algunos que piensan que dicen, por un lado, no, es que cualquier acción de violencia de ese tipo es contraria a la idea de que te sigan las marchas obreras detrás y los estudiantes por el otro lado y al final arrasamos con todo y nos tomamos el poder. También es un poquito idílico, ¿no? O aquellos que piensan de que de lo más profundo de la desigualdad social de nuestro territorio, van a surgir aquellos más empobrecidos de todo y se van a levantar y van a triunfar, ¿no? Porque se van a levantar millones de esos. El único problema que falta analizar, porque incluso hasta Gabriel Salazar muchas veces da esa opinión que me parece extraordinaria, ojalá pudiésemos hacerlo, pero se le olvida algo o no está bien profundizado. Es qué hacemos con la Fuerza Armada del enemigo, que no tienen justamente lanzaglobos y no tienen ni fuego artificiales tampoco. Ni Tienen mimos. fusiles, misiles, cohetes, balas, granadas, están formados militarmente. Entonces, haciendo una reflexión de todo eso, volvería a hacer. Se ha tratado de caricaturizar la violencia que ha ejercido que han ejercido nuestros pueblos, algunos lo vienen haciendo desde mucho tiempo, que se ha expresado con más fuerza a partir del 18 y 19 de octubre del 2019. Se ha tratado de infantilizar, caricaturizar, diciendo sí, pero ¿qué le hacen los semáforos? No es verdad, yo no tengo que reconocer que no he votado nunca un semáforo, pero me interesa un recarajo que voten los semáforos de ahí de Plaza Dignidad, de Vicuña Mackenna, la Alameda. Es más, si se los votaran en Las Condes y le hicieran tira a las bancas donde se sientan los tipos, ¿ah? Esas bancas bonitas que tienen en las plazas de Las Condes, mientras los pobres tienen que sentarse en la cuneta, en La Pintana, en Cerro Navia. Claro, además de comprender el fenómeno y por qué se produce, y con los cuales por lo menos nosotros compartimos, también nos hacemos cargo de los efectos que esto produce. Y hay algunos que empiezan rápidamente a generar un clima. Da la impresión, no digo que con la violencia que se ha ejercido ahora va a triunfar la revolución y nos vamos a tomar el poder y vamos a sacar a Piñera y lo vamos a colgar de los pies primero junto a la señora. No, 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 no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de una resistencia que se demuestra de distintas maneras y donde algunos teóricos pretenden, teóricos medio socialdemócratas a veces, pretenden darnos lecciones de eso, ¿no? Y establecer cómo se debe hacer en definitiva, cómo los pobres deben ejercer la violencia, porque si no la ejercen, como dicen ellos, no es son criminales delincuentes. Entonces algunos simplemente condenan la violencia. Y otros miran el fenómeno, a propósito de lo que hablabas tú, de que algunos que uno piensa que no se incorporarían a este rechazo a los actos de violencia, igual se incorporan de alguna manera, pero se incorporan de una manera inteligente, pero que más le sirve al enemigo, ¿no? Qué extraño cómo se dieron los hechos en Plaza Dignidad, que ya lo hemos conversado a veces con el director, el gran director de este programa.
qué extraño que se, y esos que andaban como encapuchados y que eran todos del mismo porte y que eran, andaban con la misma ropa, y empiezan a encontrar el legítimo, o sea, los tipos, es intencional esto, el legítimo derecho que tiene el pueblo a resistir, o que tienen los pueblos de nuestro territorio a resistir, lo empiezan a encontrar como que fuese a, que se, fuesen agentes o una política determinada por el enemigo. Y nos tratan, oye, voy a agrandar la cosa aquí porque no vaya a ser cosa que me estén mostrando el animalito. No, entonces, el animalito no aparece. Ya. Termino, director. Entonces, algunos tratan de hacer aparecer como que todo fuera una gran confabulación. Entonces, si no me equivoco, en el último de los presidenciales que tú hablaste, que había rechazado también, dice extraña forma, lo que se una cosa así como que, carabinero, los servicios de inteligencia estuvieron metidos allí, ¿no? Es mentira. Estuvo allí porque nosotros estuvimos y sabemos cómo fue. Y sabemos cómo empezó en McKeever con la Alameda, cuando pasaron una cantidad importante de muchachos que los conocemos porque los vemos normalmente en la Plaza Dignidad, con neumático todo, y se empezaron a enfrentar con la policía. Entonces, e incluso eso lo usan, esa misma lógica, qué extraño esto, la utilizan con el legítimo derecho que tienen los pueblos a la autonomía, a la independencia, a la soberanía, y a la resistencia y a la conquista de las cosas en el Gualmapu. Porque cada vez que los muchachos, con la fuerza, nuestros hermanos del pueblo mapuche, con la fuerza queman 10 camiones de las forestales, los que están dejando en pelota en los bosques del sur, que el territorio que les pertenece a ellos, entonces inmediatamente salen los que dicen, oye, qué extraño que justo a esa hora, y dicen que pasó un camión de carabineros y no hizo nada. Entonces yo creo que la violencia, como te decía, es muy largo, pero yo creo que no sé si habré dado algunas pistas o habré enredado más la cosa. Sí, yo creo que anduvo bien, anduvo bien Riquelme, se comportó además, estuvo dentro de los tiempos, yo creo que lo hizo bien. Sí. Además, perfecto, no fue violento, lo más importante. No fue violento en su... Sí, lo quise ser. Claro. Ah, ya. Pero me resistí. Yo creo que hay un punto bien importante en lo que planteó Denis en cierta medida, pero con más claridad o detallado más sobre ese punto, Marcos, que tiene que ver con que la violencia, si bien es cierto, proviene del Estado y de los aparatos represivos, no es menos cierto que la violencia de los explotados es una violencia necesaria y emerge de las condiciones de la estructura de clase de la sociedad, y en ese orden es parte del movimiento. Es una trampa, esto último que apuntó Marcos, que es bien interesante, es una tendencia de los sectores progres de que todo acto de violencia son infiltrados, siempre son infiltrados. Yo me imagino, Daniel, que en Argentina el discurso debe ser un tanto parecido. ¿Cómo lo ves tú? No, son más arrebatados allá. Sí, son más pasionales. ¿Se escucha más o menos ahí? Se escucha perfecto, Daniel. Bueno. Yo voy a remitirme específicamente al tema este de la violencia en el marco de los acuerdos por la paz. Es decir, los acuerdos por la paz justamente son el límite institucional que los partidos del régimen, incluidos los de la izquierda, ¿no?, firman y se comprometen a llevar a cabo. Es decir, no sacar los pies del plato. Es decir, no tener actos de violencia. Es decir, no enfrentar las fuerzas especiales. Básicamente de eso se trata. Con este cumplimiento o el intento de hacer cumplir los acuerdos por la paz, el acuerdo por la paz, lleva a todo ese sector de intelectualidad, de variedad de cuestiones de género, de una cantidad de reivindicaciones parciales, trata de silenciar, disciplinar, es un disciplinador del movimiento obrero, es decir, es un poner límites absolutos que tienen que ver con la ley, la constitucionalidad, el Estado de Derecho,
y todo lo demás. Tenemos que volver al 15 de noviembre del 19. ¿Y por qué tenemos que volver? Porque siempre se nos presenta en el día, como se nos presenta el 18 de octubre del 19, en el sentido que como que parecen volver a ver ese tipo de enfrentamiento de primera línea, que todavía no se ve en realidad ese tipo de fenómeno, también nos hace recordar el proceso que se inició en ese momento. El momento de la gran lucha de masas, sobre todo de la clase obrera más marginada, de la clase obrera más desposeída, sin trabajo, con trabajo precario, etcétera, muy explotada, súper explotada, ese gran movimiento que fue la vanguardia, ese movimiento, por supuesto después se sumaron sectores de trabajadores y todo lo demás hasta la huelga del 12 de noviembre del 19. Pero justamente el acuerdo por la paz cumple ese rol, y ese rol tienen que hacerlo, si necesitan cumplirlo, los Boric, los Chart. Chart tenía esta misma política con la huelga portuaria. Es decir, un año antes, Chart ya había reclamado a Piñera que ponga orden en la ciudad, porque los portuarios estaban haciendo semejante quilombo, ¿no?, que no dejaban, entre comillas, vivir a los comerciantes y al comercio, quemaban negocios muy importantes, fueron quemados. Y cosa significativa, fue quemado el diario El Mercurio. La vez pasada estábamos discutiendo acá en la Convención Constitucional, se introdujo el tema de la ley de medios. Bueno, la ley de medios. Si algo sabremos los argentinos de la ley de medios, que en realidad no sirvió para nada, sino que la ley de medios, o por lo menos en Valparaíso, tuvo que ver con el incendio del Frente del Mercurio, es decir, el repudio de las masas al lugar donde se cocinan las ideas que tienen y la política que tiene la burguesía y la oligarquía chilena. Y después el otro símbolo que se quemó fue el frente de la iglesia que está frente a la plaza La Victoria. Victoria, la catedral, yo preso. La catedral, bueno. Esos son hechos simbólicos. Después, por supuesto, se quemaron supermercados, se quemó esto, se quemó otro, porque las masas, cuando se mueven y salen a la calle, los prejuicios de los pequeños burgueses son pisoteados. Obviamente que son pisoteados, y eso es así. Y no va a haber ninguna guerra civil que haya un orden estructural y establecido, que tal cosa no se hace y tal otra sí, y esto lo podemos hacer y esto no. Y no existe esa moral, digamos, de propiedad privada y de respeto de derechos. No hay más Estado de Derecho. Esa es la idea. Cuando la primera línea se enfrentaba con las fuerzas especiales, estaban poniendo en cuestión el Estado de Derecho. Ese que se trata ahora de magnificar, de que es muy importante. Inclusive hasta se hace comparaciones con Argentina, son lamentables las comparaciones que se hacen con Argentina. Yo los invitaría a la Argentina una semanita nomás para ver la represión que se ejerce sobre los movimientos sociales que se movilizan. Y también en el sur con los mapuches, es decir, en el sur patagónico argentino también hay accionar de grupos mapuches. Bueno, ahí también se moviliza la gendarmería, los atropella, y aquí está el famoso caso de Santiago Maldonado, que no era un mapuche, pero era un militante social que andaba dando vueltas, estuvo con ellos, y justo se ligó una represión y bueno, lo mataron. Bueno, yo quiero, me parece que es importante el tema de la violencia, referirlo al acuerdo por la paz, porque hay responsabilidades políticas. Hay responsabilidades políticas de los políticos que hoy en día están, digamos, en la Convención Constitucional o próximos a ser candidatos a las presidenciales, etc.
Es decir, hay una responsabilidad política que hoy en día, que eso hay que hacerlo, es decir, no lo podemos tirar para atrás eso, pero sí hay que cobrárselas. En la política hay que cobrar las cagadas que se mandan estos atorrantes, que andan con la banderita de Chile y el Estado de Derecho y los derechos de esto y los derechos de acá. En la Argentina hay derecho de todo, pero se caga de hambre el pueblo argentino, se caga de hambre. Y tenés derecho para hacer cualquier pelotudez, menos luchar. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, muy, muy enérgico. Yo quiero hacer una, a propósito enérgico, de lo que está diciendo Daniel. Y este bueno, un poco violento, diría yo. Hay una frase de un autor que me imagino que a Sergio Reyes me le gusta mucho, que es George Orwell. Autor de La granja de los animales, 1984, y una gran cantidad de literatura que probablemente sirvió de base, al menos iconográfica, para la restauración capitalista, ¿no?, a fines de los 80. Es bien curioso el fenómeno que ocurrió con la obra de Orwell, aunque políticamente no era especialmente derechoso. Pero él tiene una frase muy interesante de que aquellos que repudian la violencia normalmente tienen alguien que la ejerza por ellos. Y esto es algo que es plenamente aplicable a todos los políticos burgueses, todos, todos. Invariablemente hacen repudio de la violencia porque disponen de la fuerza pública, disponen de carabineros. O sea, cuando ellos dicen hay que hacer una determinada cosa, ellos no van a ir y tomar las armas y ejecutar esas cosas, porque tienen un aparato estatal que está al servicio precisamente de la voluntad política de ellos. Y esto está relacionado con una idea con la que quiero cerrar, ¿no?, que tiene que ver con esta mistificación que hay en torno a la idea de la Constitución. La Constitución, creo que inclusive lo hemos conversado en este mismo programa, la Constitución materialmente es un papel escrito, eso es la Constitución. Es un papel escrito, no tiene, los textos constitucionales no tienen más valor que aquel que la sociedad les asigna. Y el valor de imperio, vale decir, el valor obligatorio, el valor estructurante de un texto constitucional, depende siempre del Estado al cual esa Constitución se remite. Y en definitiva, la fuerza de la Constitución, de una Constitución como la que se está gestando, que es una Constitución que se da dentro del marco de una sociedad capitalista, en el marco de un régimen burgués, es una Constitución que va a ser aplicada mediante la fuerza y la violencia que ha expropiado la burguesía y que ejerce sobre el conjunto de la sociedad. De tal suerte de que dicha Constitución es una reformulación de una estructura social muy específica. Dicho de otra manera, son las revoluciones las que hacen constituciones y no al revés. Vale decir, hay un político, vamos a llamar político, no creo ser audaz al calificarlo de esa manera, que se llama Pepe Out, que me imagino Sergio lo habrá visto más de alguna vez por el Club de Word. Y él dijo que la Constitución tenía que ser una fotografía del Chile de hoy. Yo creo que es una manera, a pesar de lo rústico que es este personaje, que es una idea bastante clara respecto de qué es lo que quieren. La Constitución tiene que ser una fotografía, vale decir, tiene que reflejar lo que la sociedad actualmente es. Por eso se insiste tanto, y lo insiste tanto, por ejemplo, la presidenta de la Convención Constitucional, una mujer, que por algo su única militancia política es del PPD, precisamente ponen tanto énfasis en que se deben respetar los derechos de las minorías, y cuando están hablando de la minoría, hablan de la minoría convencional, ¿no?, que es la derecha. Entonces, me parece que allí hay una cuestión que es fundamental y que solamente puede ser contestado, vale decir, que tiene que ver con el carácter del proceso constitucional, y que solamente puede ser contestado desde las masas. Indudablemente la legitimidad de la violencia de los explotados No es resultado de un ejercicio moral, que uno diga no, que está bien, que la gente humilde se rebele. No, tiene que ver con que esa violencia conduce a la transformación revolucionaria de la sociedad y no hay otro camino. Vale decir, los revolucionarios nos reclamamos revolucionarios porque entendemos que dicha violencia es el único camino. No es que seamos gente especialmente orientada a los espacios violentos, no tiene que ver con eso. Es que no hay otra forma de efectuar las transformaciones sociales. Y eso no, digamos, y eso se proyecta como muy bien y con mucho énfasis lo decía Daniel,
se proyecta desde comienzan las marchas, en las huelgas, en los conflictos que entre la prensa podría llamar pacíficos, y se proyecta hacia acciones de guerra civil. O sea, la moral revolucionaria tiene que ver, está condicionada con la necesidad de habilitar el camino a los explotados al poder. Y eso supone también acciones de guerra civil, acciones armadas, etcétera. Todas aquellas cuestiones que nosotros debemos estar en condiciones de debatir, de analizar y de reivindicar, porque al reivindicar dicha violencia lo que estamos haciendo es reivindicar ni más ni menos que la vitalidad del propio proceso revolucionario. Las masas, si no ejercen dicha violencia, carecen de toda fuerza. Está de más decirlo, todo el mundo lo entiende. El proceso constituyente que hay actualmente no habría ocurrido sin las tres huelgas generales y sin la gloriosa manifestación del 25 de octubre, ¿no? Donde hubo millones en las calles. Bueno, quería hacer esa observación. Nosotros, institucionalmente, nos corresponde... ¿Te puedo hacer un comentario hacia el pasar de lo que está...? Habría que agregar una cuestión sobre este tema de la violencia, porque de repente la violencia se asocia al o se ve desde una óptica unilateral, como solo el tirar piedra, solo el hacer una barricada, solo el romper los semáforos, el quemar los banquitos aquí de la plaza, ese tipo de cosas, y en realidad la violencia es otra cosa, ¿no? Por eso es importante, cuando uno plantea el tema de la violencia, tener claridad de que hay un tema que es la violencia estructural que hay en esta sociedad necesariamente para mantenerla funcionando, que tiene que ver con la violencia de la explotación que se produce, por un lado, y la violencia que tiene que ser aplicada sobre los trabajadores y la sociedad en su conjunto para mantener funcionando esta sociedad. Esa es violencia, y esa violencia nosotros no la reivindicamos. Y otra cosa, nosotros no solo propiciamos la violencia revolucionaria, propiciamos los métodos que sean adecuados en cada momento, porque hay una serie de acciones que no son violentas. Nosotros necesitamos, por ejemplo, y la gran tarea de hoy día tiene que ver, y en eso es parte el Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora, contribuir de alguna manera a la reorganización de la clase trabajadora. Esa no es una actividad violenta, pero es una actividad súper necesaria. Va contra la violencia de la sociedad y de esta estructura capitalista en la que vivimos, que lo que trata de hacer es mantener a los trabajadores disgregados y separados y sin representación política. Nosotros tenemos que hacer un trabajo al revés y que no tiene que ver directamente con la violencia. Digo yo para que quede claro que tenemos muchas tácticas y muchas estrategias. Hay una violencia, sí, que no tiene mucha discusión. Mire, cuando se habla de la libertad de los presos políticos, por ejemplo, se dice en defensa de que los liberen, de que muchos de ellos, no, si él no ejerció violencia, eso. Él no tiró la Molotov, es un montaje de carabineros. Nadie reivindica como legítimo el derecho de ese manifestante de defenderse con todo lo que tenga a mano, ojalá organizadamente, de la violencia, de la represión policial. Entonces, se sigue hablando de la violencia como un hecho anómalo y no como un uso legítimo de una herramienta que tienen todos los débiles como para enfrentarse al poderoso. Sí, es la distinción que se ejercía en dictadura entre presos de conciencia y presos sangre, ¿no? O también esta idea de que los presos están presos por delitos y no por sus ideas, porque con ese criterio los presos políticos no existen en ninguna parte del mundo. Licenciado, ¿qué dice Marco? Marco, sí, claro. No, me permite también debatir. Por supuesto, Marco. No, yo creo que nosotros, yo cuando uno entrega opinión está partiendo de un piso, ¿no? Sabemos que la violencia es inherente, un tipo de violencia que es injusta, que es inherente a la explotación, a la desigualdad, a la miseria, al capitalismo, al imperialismo, y agreguémosle todos los mismos más. Incluso que la vamos a tener que usar para el comunismo, o sea, bueno, esperemos que allá ya no la tengamos que usar, en realidad. Entonces, pero el gran tema... Y aquí, a propósito de lo que decía Denis, ¿no? No me equivoqué, porque aparece. Sí. A propósito de lo que decía Denis, aquí no, la idea no era discutir las distintas estrategias que tiene cada uno de los que estamos acá, yo creo.
sino que discutir un tema que nos debiese o no englobar a todos o hacer partícipe a todos. Y en ese sentido, el uso de la fuerza no lo determino ni yo, ni lo determinas tú, sino que lo determina el conjunto de la gente. Entonces, por ejemplo, ¿es violento entrar a un supermercado y saquearlo? De acuerdo a las leyes que ha impuesto la oligarquía desde la historia de nuestro país, de la República y todas esas cosas, es un acto ilegal. Y ahí uno le agrega entonces, ¿pero es legítimo? Sí, es legítimo, porque antes del pacto del 15 de noviembre y ya antes del 18 y 19 de violencia también habían acciones y acciones de masa o individuales violentas, producto que de la explotación no nace a partir del gobierno de Piñera. Sí. Y hasta en los tiempos de Salvador Allende, el grupo móvil nos agarraba a palo. No, la verdad que a mí no, pero que yo era muy joven, pero agarraba a palo. Y después, gobierno Frei Elizalde, Manuel Moni, siempre inventaron la forma. Antes eran los milicos los que mataban a la gente y la metían presa a las cárceles, en fin. Entonces, analizando, claro, el contexto actual de lo que se está desarrollando este 18-19, compartiendo lo que ha dicho nuestro querido hermano argentino, pero que puede ser chileno también y puede ser peruano, boliviano, somos todos de un mismo lado, a pesar que en el último tiempo hayamos ganado dos copas, a pesar de eso, somos todos hermanos. Claro, somos todos hermanos. Entonces, lo que quedó demostrado, compartiendo un poco eso, de aquellos que el 18, este segundo aniversario, sobre todo de la revuelta, del levantamiento popular, algunos tratan de decir que era el camino a la revolución, otros que el levantamiento social, otro que estallido social. Bueno, nosotros le decimos revuelta popular. Este segundo aniversario de lo que nosotros le decimos revuelta popular dejó demostrado, yo creo, de una u otra manera, que una parte importante de aquellos que salimos a la calle durante el 18, 19 y todos los meses venideros no nos representa el pacto del 15 de noviembre. Porque a lo mejor a veces no nos enteramos de algunas cosas y tendemos a ver las capitales regionales, pero en muchas ciudades del país se hicieron manifestaciones, en muchos lugares del país y regiones se hicieron pedazos, un montón de cuestiones. En fin, entonces está claro que el pacto del 15 de noviembre no representa el sentir de lo que fueron las demandas y de los sectores más avanzados. Y por último, existe la idea, porque es una minucia que voy a decir, pero existe la idea de que si los pacos nos dejan marchar tranquilo y el intendente Santiago o ahora el gobernador, no, el delegado presidencial, sí. No da orden de reprimir, los carabineros no reprimen y nosotros vamos marchando, entonces ¿por qué un grupo de gente va? Y algunos sectores de izquierda que van con tremendos carteles, cuestiones, le dicen provocadores porque algunos van y lo agarran a peñascazo a los pacos y le tiran unas molotov. ¿Para qué? Si no estaban dejando marchar tranquilo. Porque esa policía bastarda y testaferra no ha venido violentando todo este tiempo y no tengo por qué esperar el momento adecuado que él me pegue un balazo, que me lance un perdigonazo para yo tirarle un peñascazo, pues. Si ellos no son los gendarmes que tienen que custodiarme las marchas. Ahí me estoy colocando un poco más violento. Entonces, no son los responsables de cuidarnos a nosotros. ¿Quién dijo que tenían que cuidar al movimiento popular y social? Eso es lo que implementó, lo que le gusta. Por ejemplo, yo escuchaba a Tellier que él dice, a veces para la defensa de los demócratas que son, que él es republicano. Es un tremendo republicano y que nadie se lo puede venir a desmentir. Sí. Sí, por eso no... Más republicano que Dios Coro Rojas. Sí, claro. Entonces... Bueno, que la idea es que se inventaron de que uno tiene que obedecerle a esta gente.
Son ideas que inventaron ellos mismos, pero no son nuestras ideas. Así que cada vez que aparezcan los pacos, los vamos a agarrar a peñascaso cuando podemos. No digo que yo no tengo detrás ningún ejército ni nada, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer manifestaciones pacíficas, ¿ah? Vamos y pedimos permiso ahora, ¿cómo es al delegado presidencial? Antes era la intendencia. Y le decimos, mire, vamos a llevar un equipo amplificador, una cuestión aquí, sí. Pero cuando no tratamos de que sean pacíficas, y generalmente del 18 y 19 de octubre para adelante no han tratado de ser pacíficas, entonces no le impongamos a un montón de gente de cómo tiene que aplicar la violencia. Porque eso significa de nuevo creernos que somos la vanguardia de todo. Y en estos momentos yo creo que en Chile ha quedado demostrado la gran responsabilidad que tiene esta izquierda, que tienen los sectores revolucionarios, de que estábamos mirando al cielo, estábamos mirando para arriba cuando vino el 18 y 19 de octubre. El que diga lo contrario es un mentiroso. Sí, claro. Bueno, eso. El movimiento, una última cosa, veo que los tiempos inclusive están pasando por encima de la institucionalidad de las cartas amarillas, pero mala suerte. Oye, licenciado, una pregunta. Usted que sabe bastante, ¿quién fue el que hizo esa frase de más violento que robar un banco es fundarlo? No logro recordar. Eso pertenece al arsenal de frases fantásticas de los anarquistas. Ah. Tiene que ver con la idea de que la propiedad es un robo, ¿no? Es posible que un ilustre asaltante de bancos como Buenaventura Durruti haya dicho una cosa así. ¿Quién protagonizó el primer asalto bancario en la historia de nuestro país, precisamente por la zona del barrio Franklin? Yo quería hacer una observación sobre este punto, porque yo creo que hay que darle más vuelta, porque este es un tema, digámoslo con claridad, que a muchos compañeros les provoca escozor, comprensiblemente, ¿no? Discutir públicamente sobre la cuestión de la violencia es algo que siempre, no voy a decir que da miedo, pero es un asunto que debe ser tratado con mucho cuidado, y yo creo que particularmente la generación nuestra, por la experiencia que tuvimos durante la dictadura. Pero hacer una reivindicación formal de la violencia de los explotados no es ni más ni menos que reivindicar a la propia revolución, porque no hay nada más violento que una revolución. Entonces, el reclamo pacifista, esta idea de que siempre los manifestantes son inocentes, un poco la idea de las víctimas de los derechos humanos, ese discurso es un discurso derrotista y es un discurso en el que, si ustedes, es muy fácil revisarlo, ¿cuál es el fundamento de eso? La idea de si uno es víctima o de si uno es inocente es acentuar la idea, este no tenía desaparecido y no tenía nada que ver. Nunca se metió en política. ¿Qué es lo que se está dando a entender con eso? Que si hubiese sido un activista revolucionario, bueno, estaría bien que lo haya desaparecer. Pero pareciera de que lo que realmente le da fortaleza al movimiento de trabajadores son, y esto lo plantea Paul Preciado, que es un autor que recomiendo leer absolutamente, él dice que el pensamiento cristiano está inoculado de alguna forma siempre en las culturas de nuestra sociedad, aun cuando éstas formalmente aparezcan como laicas. Y yo creo que hay mucho de eso, la idea de que en lugar de explotado hablar del pobre, ¿no? El pobre tiene que ser inocente, humilde, ¿no? Y recibe siempre los golpes, entonces necesita ser amparado y protegido. Eso es una concepción profundamente burguesa porque se basa en la idea de que la única violencia legítima es la del orden público y es aquella que se ejerce a través de los institutos patronales. Compañeros. Licenciado. ¿Podría usted volver a nombrar? Porque usted siempre saca escritores, palabras raras, y queremos ayudar a nuestro público y a nosotros también para poder ampliar nuestro conocimiento. ¿Cómo se llama el escritor ese? Hay un autor que no es marxista, que se llama Paul Elisa Preciado. Él es autor. Paul Preciado, sí. Me parece que de la teoría queer, no estoy seguro si es el autor, pero al menos es uno de sus máximos exponentes. Y tiene un libro que los invito a leer, que es muy interesante, que se llama Pornotopía. Es un texto que analiza la satanizada sexualidad de los varones heterosexuales en la actualidad, ¿no? El planteamiento que él hace dice: cuando se provoca la transformación de la sexualidad femenina después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo, que es el resultado de la masiva incorporación de la mujer al trabajo, esto también ocasiona transformación en la sexualidad masculina. Y él se hace cargo de una cuestión que es evidente, y es el hecho de que en este momento todas las expresiones sexuales, la de los homosexuales, los transexuales, la de la mujer, son sexualidades políticamente defendidas, ¿no? Pero la sexualidad del varón heterosexual es en este momento satanizada, tanto como lo fue la de la mujer heterosexual en el siglo XIX.
se mete en esa discusión Paul Preciado, quien a veces se levanta siendo mujer, otras veces se levanta siendo un varón. Él es un escritor alemán, nacido en España. Y este ¿Lenguaje libro... exclusivo? ¿Ah? ¿Lenguaje inclusivo? No, para nada, no. Para nada. Él es un lenguaje muy científico, muy limpio, muy fácil de leer, y yo creo que no solo para los varones, por cierto, sino que para todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando, yo creo que los invito a leer. Cierro un poco con esto, después de esta provocación de... Paul Preciado, la recomendación de lectura de la semana del licenciado. Exactamente, por notoría bueno, en particular. Habiéndose citado a un miembro de mi familia, me veo la obligación de hacer un descargo. Ajá. Dos palabras, no voy a hablar de Paul Preciado porque, bueno, lleva mi apellido, así que, y los Preciados somos muy poquitos. Pero lo que quería decir, así en dos palabras, sintetizando, con el tema de la violencia, yo siempre remito a la historia, porque de alguna forma sí, algunos sirven la historia es para tratar de comprender los fenómenos actuales. Acá en Mendoza se hizo una tradición durante muchos años que en las barriadas más pobres, cuando había situaciones como esta que se están viviendo en este momento, en este preciso momento, la gente en los barrios se organizaba, no es que a un loco se le ocurría o a una organización revolucionaria tomaba en mano... Decías, Daniel. Sí. Poniendo el ejemplo de las movilizaciones que hacían las coordinadoras de Zona Norte en el 75, previo a la huelga general del 7 y el 8 de julio del 75, durante el último gobierno peronista previo al golpe militar, que en la vanguardia de las movilizaciones iban piquetes armados para defender, para que no cualquier banda armada destruya, digamos, la movilización, banda fascista, digo, ¿no? Y en las fábricas, los delegados eran acompañados por grupos de compañeros que todas las organizaciones lo tenían, armados para que no los secuestraran a la salida de la fábrica, los fusilaran y los dejaran tirados por la ruta como hacían las 3A. Y ahí también se produjeron enfrentamientos. Y había enfrentamientos de tropas del ejército que asaltaban domicilio de militantes obreros. Y seguro que se defendían con armas, con las pocas armas que tenían. Pero eso hubo, todo ese proceso se dio en esas situaciones de enfrentamiento bélico. Cuando Perón cae en el 55, él dice que se va del país porque no quiere un derramamiento de sangre, que no le va a dar las armas que le pide la Confederación General del Trabajo porque para prevenir un derramamiento de sangre. En el 73, Salvador Allende dice que no va... que ya no, ni siquiera llama a resistir, sino directamente cae luchando ahí, pero no entrega armamento a los trabajadores que se lo reclamaban para organizarse y para luchar por un golpe que todo el mundo sabía que estaba por venir. Hace pocos días escuché el comentario, creo que Gustavo me lo hizo, de que un miembro relevante del PC chileno le confesó que en realidad firmaron el acuerdo por la paz para evitar un baño de sangre. Es decir, siempre se evitan baños de sangre a costa de la sangre de las masas de los trabajadores. Eso es, inevitablemente es así. Y los líderes se toman el buque, se van a otro lado, o mueren en la pelea, pero de forma individual, contra el régimen o contra el golpe de Estado. Lamentablemente es así, por eso es importante rescatar, apoyar, inmiscuirse en las formas de autodefensa que hoy en día yo creo que en las barriadas y en las poblaciones chilenas están plenamente presentes, esa necesidad. Esa necesidad. No es fácil hacerlo.
Yo había hecho, después de ser atropellado por todos los panelistas, había hecho la insinuación de que íbamos a pasar a carta amarilla. La verdad que el tiempo no definitivamente no nos da. La idea es que este programa tenga una duración determinada. No a las estructuras. Nos han llegado comunicaciones muy importantes. Yo quiero aprovechar de todas maneras para darle saludos, especialmente un saludo fraterno al inestimable compañero José Miguel Bonilla, quien sigue nuestro programa y tiene una serie de... La otra vez objetó de que yo hubiese usado su nombre para presentar una pregunta que en el fondo estaba haciendo yo. Bueno, le damos un saludo. Precisamente lo saco a colación porque él participa de un movimiento que reclama carácter vinculante de los plebiscitos. Y ellos están muy encima de los convencionales y de la convención, tratando de que emerja de la propia convención aquellas cuestiones que permitan satisfacer los reclamos democráticos que se tuvieron a la vista cuando se instaló la convención. Y esto lo conversamos ayer con José Miguel, y él se da cuenta, digamos, la forma como esto resulta, no sé si inviable, pero extraordinariamente difícil, porque no es menos cierto de que aunque ahora actualmente esté planteando la idea de la iniciativa popular de ley, por ejemplo, que es algo que está ya en el marco del debate constitucional, no es menos cierto que esa iniciativa popular de ley se dio absolutamente deformada, y esto es lo que me explicaba Bonilla, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme entre el reclamo que había de plebiscitos vinculantes con respecto a la iniciativa popular de ley, porque la iniciativa popular de ley establece una cierta cantidad de firmas en regiones contiguas, qué sé yo, y eso se incorpora como una iniciativa hacia el órgano parlamentario, y el parlamento ve qué es lo que hace con esa iniciativa, qué forma le da, qué contenido le da, de tal manera que una cosa es la iniciativa y otra cosa es lo que la institución puede hacer. Vale decir, tiene muy poco democrático. Quiero, siguiendo en esta línea de ignorar la institucionalidad de este programa, quiero plantear otro tema que también está muy relacionado con esto, y tiene que ver con la defensa de la democracia, que es otra de las cuestiones que se saca a colación cuando los revolucionarios reclamamos el legítimo ejercicio de la violencia por parte de las masas. Y se nos dice, bueno, pero es que si ustedes siguen por este camino, se va a acabar la democracia. A todos esos liberales, a todos esos ingenuos socialistas reformistas, ¿qué es lo que tenemos que decirles? Que en realidad esto es una democracia formal, una democracia representativa, es una democracia burguesa, vale decir, es una forma esencialmente de dominación y de garantizar que el orden capitalista siga estable. Esa es la función de este régimen, de tal manera que nosotros lo que podemos defender de este orden actual son solamente las libertades democráticas, pero en modo alguno se puede reclamar o se puede considerar democrático la defensa, por ejemplo, de la institución de carabineros o de los tribunales de justicia, que son el paradigma de la dictadura del gran capital, el banco central, etcétera, ¿no? Son instituciones que son reveladoras en la materialidad, no solamente en Chile, en cualquier país capitalista del mundo, son expresión de esa dictadura de clase. Entonces, esto también es otro ángulo desde el cual nosotros tenemos que observar este asunto de la violencia. Yo creo que es importante que los distintos grupos comiencen a discutir estos temas sin el prejuicio moralista de andar dando credenciales de demócrata a nadie, porque no tenemos por qué exigírselas a quienes han pisoteado una y otra vez la dignidad y los intereses del pueblo, sino que con la intención precisamente de que este debate pueda confluir en acción directa, en movilización y en general en que los trabajadores y las masas vayan ganando confianza en sus propias fuerzas. Yo creo que el discurso revolucionario lo que apunta es, como busca legitimar lo que están haciendo los trabajadores en la práctica, también lo que busca es afirmar su autoconfianza. Eso es muy importante, ¿no? Esto creo que quería hacer este énfasis. No sé, Sergio, ¿qué podemos hacer con este programa? Ya estamos, usted va a hacer algún producto, ¿no? A esta altura yo no sé qué hacer con este programa, licenciado. Ya se nos desordenó todo. Voy a pasar un video. Marco, por favor. Atención, atención, atención. El señor Riquelme levanta su dedo. Sí, su dedo acusador. Aquí, por favor. No, que me he dado cuenta del
de la gran lucha que en este momento tiene la dirección del programa, con quien conduce el programa. Después pediría yo a los demás panelistas que nos quedemos después de que termine la grabación, porque he visto a algunos entrevistados, que ya lo dije la vez anterior, que han sido largas ponencias. Ahí el programa dura como 2 horas. Entonces, sí. Para que... Bueno, no, lo que quería decir es lo siguiente. Yo creo que yo creo que el programa no está desordenado, ¿eh? Yo creo que la institucionalidad que se nos ha tratado de imponer en el programa es la que hay que romper a toda costa. Muy bien. No. Mira, es que me quedo dando vuelta de que durante la dictadura y mucho tiempo antes y todo, pero va, el ejemplo más, fueron asesinados en algunos casos, en la mayoría de los casos, otros desaparecidos, una cantidad de gente. Y hubo una política que al final asumen las agrupaciones de derechos humanos, ¿no? De una victimización de los luchadores sociales que habían caído. Es como que si antes de cuando estabas tratando de construir un proyecto distinto, tú pensabas que el enemigo te tiraba, no sé, cosas de espuma, una cosa así, cuando uno sabe lo que es el enemigo. Sabe que el enemigo tortura, hace desaparecer, mata, encarcela, viola, exilia. Uno sabe lo que hace el enemigo. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, mi abuelo murió ejecutado, fue asesinado en la caravana de la muerte de Arellano Estar en la zona de Antofagasta. Y fue la gran discusión que tuve con una gran cantidad de familiares, en la idea de victimizarlo. Yo decía, no me victimicen a mi abuelo, no me lo vengan a insultar, porque mi abuelo sabía en qué se metía. Sí. Y yo creo que la gran mayoría sabe en qué se metía y sabía que la lucha por la justicia social, por el cambio, por la transformación, iba a tener un enemigo al frente. Lo que a lo mejor no hizo producto de su formación política, de la forma como se expresaba, es lo que tenía que haber hecho, andar trayendo una pistola en el cinto para enfrentarse cuando era necesario. Y lo que produjo a lo mejor, porque claro, decía uno no se puede enfrentar con las Fuerzas Armadas, pero en realidad lo que produjo a lo mejor una mayor cantidad es no habernos enfrentado con las Fuerzas Armadas, no haber tenido la decisión política. Ahora, ¿por qué la decisión política no estuvo? Porque evidentemente está de acuerdo a los intereses, en ese momento intereses geoestratégicos de algunos casos. Se volvió a caer alguien, nuestro hermano argentino. Daniel. Yo lo conté, sí. Pero por lo menos son efectos institucionales. Claro, no. El licenciado lo tenemos aquí presente. Sí, bueno, termino con esto. Pero después, entonces, son parte de una aplicación de unas políticas. Después se produce, después de la victimización de nuestros hermanos y hermanas que cayeron durante el periodo dictatorial, se produce rápidamente la necesidad de distinguir entre lo que decía el licenciado recién. ¿Tú en qué participabas? ¿Colocaste bombas? ¿Hiciste esta cuestión? Sí, hechos de sangre, presos de sangre. Y tú, no, yo a mí me pillaron tirando un volante. Ah, bueno, este es un preso a conciencia. Y posteriormente viene otro proceso más donde se trata de que la gente no participe directamente de la lucha por la verdad y la justicia, ¿no? Un poco como los camiones Soprole, y de que no les gustaba que hubiera tanta gente, tanta participación popular. Bueno, en este caso también. Entonces se entra a otra idea política, que es la judicialización del problema de los derechos humanos. Entonces después, en vez de llevar 500 personas a ir a tirarle botella a Manuel Contreras cuando lo vieran entrando, uno esperaba que saliera Hugo Gutiérrez o algún otro abogado de derechos humanos para uno aplaudirlo. ¿Ah? Y Hugo Gutiérrez decía, los lores votaron a favor de que se queden en Inglaterra. ¡Ah! Lo aplaudíamos, pero ya no éramos nosotros. El protagonista era Hugo Gutiérrez, porque el problema lo había... Yo estoy hablando de Hugo Gutiérrez o de Hugo porque... Y la Cámara de los Lores, en realidad.
Claro, ¿no? Entonces, se fueron generando varias ideas que hoy día también no hacen victimizarnos muchas veces cuando están ahí. O sea, yo cuando voy a la Plaza Guinea o cualquier actividad que hay, yo sé que me pueden agarrar a palo, que me pueden mojar y gasear y trataré de defenderme lo que pueda. Voy consciente de la situación. Entonces no tengo que andar llorando después que nosotros salimos y después que, no sé si, después que salimos de la cárcel, no sé si no han visto alguna vez a algunos de nosotros andar diciendo, bueno, a mí me tomaron y la CNI me empezó a colocar corriente. No, por favor. Si ese no es el tema. El tema es que seguir luchando. Hay que luchar por el tema de los derechos humanos. Efectivamente, para eso hay instituciones, organizaciones, hay un montón de cuestiones y que uno debe fomentar. No debemos permitir que al pueblo que está desarmado, que está, se le trate así, y si ojalá podemos ayudar a que no suceda, perfecto. Pero yo soy un revolucionario, o al menos me creo. ¿Ah? Entonces no ando llorando con ese tipo de cosas. Yo creo que... Denis. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Mira, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, este tema de la violencia da pa mucho, tiene muchos aspectos imbricados. Y yo creo que una de las cuestiones que es fundamental, yo hace poco estaba conversando con una amiga y veíamos un tema de lo que ha ocurrido. A ver, en algún momento hubo acciones en el 18 de octubre en el que de pronto iba una marcha por un lado y un sujeto aparecía por otra parte y armaba una fogata o venía y le tiraba una molo a un establecimiento comercial. Entonces, ella planteaba, y a mí me parece que correctamente, que eso era erróneo, que eso estaba mal, que hacer ese tipo de acciones individuales estaba mal, que era distinto si venía la masa, venía una movilización de masas, y venía y quemaba hasta los cimientos de un edificio o una iglesia. Eso es una acción revolucionaria. Lo otro es una acción individual. ¿Puedo discutir? Y hay que hacer... Sí, Por eso lo estoy poniendo. Hay que lograr establecer la diferencia entre lo que es la violencia de masas, que aprobamos, de la violencia individual. Y no, yo en particular estoy en contra. Yo quiero hacer una observación. Tranquilo, licenciado. Hay que contribuir a esta idea tan peregrina y extraña al Marcelo. Hablan de violencia, no, se me arrebatan todos. Lo que a mí me parece. Está subiendo el rating. El que una acción sea de terrorismo individual o sea una acción de violencia de masa no está determinado por la cantidad de personas que participan en la acción. En modo alguno. O sea, sí. Puede haber perfectamente, por ejemplo, ocurrió acá en Valparaíso hace muy poco, yo no tengo por qué creer de que fueron policías, aparentemente fueron manifestantes que quemaron un edificio, que es este edificio que se provocó para un 21 de mayo. Esta acción fue una acción colectiva, participaron muchos, pero indudablemente, y el efecto que tuvo, fue un efecto totalmente descolgado de lo que estaba haciendo el movimiento. Muy distinto es, por ejemplo, acciones como las quemas de las estaciones del metro o los supermercados, los ataques a los símbolos del poder muchas veces, en el marco, por ejemplo, del levantamiento a partir del 18 de octubre. Y no todos ellos fueron protagonizados por multitudes. Muchos de ellos fueron pequeños grupos, inclusive menos que los que quemaron este edificio allá. Entonces, yo creo que hay que ver la relación que tienen estas acciones de violencia con, en general, con el movimiento. En general, cuando no hay que explicarlas y cuando es inequívoco cuál es su procedencia, uno sabe qué es lo que es. Quiero, antes de darle la palabra... ¿Sincronizada? Antes de darle la palabra a Marco, quiero hacerme cargo de una cosa que aparece en no pocos compañeros, inclusive compañeros que se reclaman de izquierda, y es esta idea de poner en duda el levantamiento popular y poner un signo de interrogación como que esto habría sido una especie de conspiración de los aparatos de seguridad del Estado, con el Mossad, con la CIA, etcétera, porque qué raro que se quemaron todas las estaciones del metro simultáneamente, qué sé yo. Bueno, la verdad es que eso nunca lo vamos a saber, policialmente eso nunca se va a saber cuál es el origen. Lo que resulta indudable es que eso fue un elemento catalizador de un levantamiento popular en todo el país, porque si no hubiese ocurrido la quema de esas 30 y tantas estaciones del metro, el levantamiento popular no habría tenido la magnitud
y la profundidad que tuvo. En consecuencia, dichas acciones de violencia deben ser reivindicadas en dicho contexto como una cuestión política. A nuestros amigos del Ministerio del Interior que vean este programa, le vamos a dejar muy en claro que estamos haciendo una crítica política. Marcos, por favor. Yo la verdad es que lo noté como un incentivo, pero bueno, ya ese es un tema judicial que hay que establecer de otra manera. No, lo que yo decía, sí, un poco relacionado con lo que no creo que... O sea, hay una idea general, a lo mejor, Denis, yo, el licenciado, nos equivocamos nosotros, pues. Porque resulta que el 18, 19, 20, 21, 22 y todos para adelante, la gente salió a hacer algo que no hicimos nosotros. Entonces asumamos la responsabilidad de lo que no hicimos. Entonces cuando tú me hablas de una individualidad, yo digo, no, no es así. Porque si yo veo de que hay un levantamiento, que hay una rebelión, y me encuentro en un lugar, donde quiera que sea, y le puedo pegar y quemar, no sé, algo donde sale la foto, ya vamos a colocarle, para ser más exacto, la foto de Piñera, la quemó, pues. Aunque vaya a la marcha pacífica caminando tranquilamente, la quemó igual. No, podríamos decir, porque en esto también coloquémonos en el lugar que corresponde. O sea, algo dijo el licenciado, aquí nosotros hemos tenido gobierno durante una cantidad importante de gobierno durante 30 años. ¿Eso significa que la gente tiene la razón y que tenemos que seguirla? Porque eso es lo que se ha votado. Por ejemplo, tú ahora vas de candidato, ¿no es cierto? Vas de candidato, no sales. ¿Yo debiera legitimar al otro que salió? En realidad no estoy legitimando ninguna elección en el último tiempo, ¿eh? Y como yo no soy el encargado de legitimar nada, no importa. Menos mal. Entonces, claro. Entonces, ¿pero tendría que ser así? No, pues no es así. No es así. Y lo que yo creo es de que en este tipo de situaciones, también lo dijo nuestro hermano argentino, aquel que crea que un levantamiento, una situación de esta naturaleza como lo que ha ocurrido, como lo que ocurrió en la Argentina en el 2001, lo que ha ocurrido en Colombia después de, posterior a lo que en marzo del año 2020, y que ha ocurrido en un montón de países, ¿no? Que ha ocurrido históricamente también, el problema que China no haya ocurrido. Lo que hace... Hay una idea general, no me quiero alargar, así que voy a cortar rápido. Hay una idea general donde la participación popular se expresa por millones y donde los millones se expresan quemando toda la institucionalidad del Estado, tratando de quemarla, las instituciones, atacando a carabineros, quemándole sus vehículos, quemándole sus comisarías, yendo hasta las comisarías a atacarlos con fuegos artificiales, con un montón de cosas, incluso balazos, metiéndose a los bancos a robarse todo, los cajeros automáticos, se expresa de esa manera. Eso es lo que dio, perdón, los saqueos también se expresan una cantidad enorme de gente. Eso cuando los tipos dicen que son delincuentes, todo eso es mentira. Mi población se metió, toda la población, al supermercado, lo saquearon completo, y cuando se dieron cuenta que además... Además de supermercado, era una bodega cuenta. Dijeron, oye, nos piteamos el puro supermercado, falta la bodega, así que fueron a ver. Así que al otro día, de nuevo, terminaron de llevarse todo, que eran saco y saco de cuestión. Entonces, hay una orden, pues. El 18 dio una orden. Yo no creo que no sepamos de dónde vino el 18 y 19 de octubre. Yo no creo que no sepamos. Acá hay un proceso largo de lucha que cooperó con esto, no nos dimos cuenta que estaba cooperando, de que el nivel de injusticia era gigantesco, de que la desigualdad social no la vimos porque vivimos un poquito más acá de los barrios marginales, y finalmente
todo lo que tiene que ver con la mecha que encendió, que efectivamente fueron los estudiantes, porque piensen que el 2011, con esto termino, no me muestre el animal. Sí. El 2011, conozco otro panelista que empieza con P y sigue con I y con T, que nunca lo cortan. He visito los programas, señor. Sí, eso es un golpe. Siempre ese choque de vanidades. Por supuesto. Siempre entonces, que artistas ocurre esto. Entonces, el problema del Puma Rodríguez con Julio Iglesias. Sí, claro, exacto. El 2011. Adelante, el 2011, venía el 2006, pero el 2011, centrémonos ahí. El 2011 hay un gran levantamiento estudiantil universitario secundario, pero después los estudiantes universitarios empiezan a ir un poco para la casa y quedaron aguantando hasta el 2013 los estudiantes secundarios. Y después se focaliza y se sigue el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Porque digamos que esto es el 2019, los estudiantes saltando el torniquete, eso no es ahí. Eran las tomas del Instituto Nacional, del Liceo 1 de Niña, Darío Sala, Liceo de Aplicación, el INBA, Carmela Carvajal, en fin. Y lo que detonó fue justamente una chispa que no necesariamente en otro momento hubiera detonado. Cuando vieron el gran despliegue policial que hubo sobre nuestras hijas e hijos y la represión sobre ellos, de repente el día 18, ¡guau!, se desbordó. Yo creo que, a ver, yo... Otra vez, ¿te puedo saltar la institucionalidad una vez más? Pero antes de eso, de que ustedes salten los torniquetes de este programa, quiero señalar de que son las últimas intervenciones que tienen ustedes, que hagan un saludo breve, alguna cosa que se le haya quedado en el tintero, Barrías, candidato a diputado, que diga algo, si quiere decir algo respecto a esa condición, Daniel, diga lo que... No a la violencia, vos de Barrías. Claro, sí. No a la violencia, vos de Barría, por ejemplo, podría ser una, ¿no? Y bueno, tiene la palabra Marco, después Denis, finalmente Daniel. No, sí, Denis tiene la palabra el doctor Barría para poner esto en algo más racional. Volvamos al equilibrio. Sí, por favor, sí. Doctor Barría. Muchas gracias, Sergio. Mira, a ver, justamente el tema de la violencia, yo insisto, esto tiende uno a quedarse en el tema de la superficie. El tema de la utilización de la violencia tiene que ver si es sinérgico o no con el movimiento general de masas y fundamentalmente de los trabajadores. Yo creo que hoy día, de hecho, tenemos que pasar a un nivel superior de violencia, a un nivel cualitativamente superior de violencia que el que se expresó en el 2018 y el que se expresó ahora el lunes. La única salida que va quedando en este país para imponer las necesidades de los trabajadores y las masas es que pasemos a un proceso en el cual entren los trabajadores y paremos este país. A ese nivel de violencia tenemos que llegar. Que una violencia extrema, que significa poner en tensión absoluta a la institucionalidad de un país. Eso es, creo yo, es a lo que tenemos que llegar. Porque todas estas otras expresiones, las manifestaciones en las calles, me parece que son relevantes en el sentido de que dan mucho ánimo y comunican unos a otros el que no están solos, que no estamos solos en esta lucha contra el sistema. Pero ahora hay que pasar a una lucha estructural. Y esa lucha estructural tiene que ver con la necesidad de pasar a una huelga general, a un paro nacional, para avanzar en las reivindicaciones de los trabajadores y las masas. Muy bien. Y en ese sentido, sí, apoyen a la lista Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora. Muy bien. Daniel. Yo tenía la esperanza que el señor Barría pusiera algo de equilibrio en esto y termina llamando a más violencia. Daniel, ¿estás con el micrófono apagado? ¿Quieres hacer alguna observación? ¿Violenta? El micrófono apagado. Sí, ¿violenta? No. Yo realmente con Denis, la verdad que nunca hemos estado de acuerdo en nada. Y esta noche tampoco. Pero bueno, yo respeto su posición. Decir hoy en día que todo lo que pasó fue una violencia fallida y que ahora sí
porque se nos ocurre, no estamos detrás de una computadora, lo escribimos. Va a venir la huelga general, que sí es válida, porque van a ser las organizaciones obreras que van a intervenir, eso sí tiene sentido y tiene valor. Bueno, es un absurdo que excede el marco de esta discusión. Es decir, no excede tanto el marco de esta discusión, sino que habla de una confusión política, realmente, que me parece que tiene que ser aclarado en el seno de la lista, de esa lista que compartes con Gustavo. Porque yo no creo que Gustavo no pueda coincidir en ninguna de las cosas que estás diciendo, Denis. Es decir, pensar o tener la idea de que lo otro no sirvió y que ahora sí, porque es una huelga general, estructural, y las masas van ahí, me parece que es una tontería, sí, sinceramente. O tratar de darle una explicación psicológica al problema de la violencia, o tratar de buscarle el pelo al huevo de las cosas que ya sucedieron y las hemos tenido acá en la cara. Lo que pasa es que si vos no participaste en las movilizaciones durante el año 19, es muy difícil que puedas entenderlas, porque no se entiende leyendo libros, o no se entiende viendo los programas de televisión. Nada más. Bueno, Marcos. Estás sin audio. Sin audio, Riquelme. Está sin audio. Poco tranquilidad, por favor, Riquelme. Un llamado a la paz, a la unión. Sí, claro, eso es lo que esperamos. ¿Y Marco? No, yo pensaba que iba a haber derecho a réplica, por eso estaba en silencio. Sí. De ahí, lo que pasa es que en realidad estamos muy pasados de ya, tiempo. Ya, está bien. Pero está bien, si está quiere. Muy breve, seré muy breve yo. Seré muy breve, eso siempre lo digo, pero no es verdad. Mira, la verdad de las cosas, primero hago una pasada rápida. La convención constitucional, hay muchos, nosotros, ustedes saben que estuvimos en desacuerdo desde el principio, ni con la convención, ni con el plebiscito, porque pensamos que fue el arma que tuvo la capacidad de generar división, desmovilización y criminalización de una gran protesta social que se está desarrollando. Pero hay gente que se metió al tema convencional. Y que hoy, entonces, yo creo que muy... ¿Por qué encuentro bueno que debatamos así? Porque entonces, diciéndolo con franqueza, esos que llamaron a participar en la convención constitucional, ahora que esa convención constitucional es irrelevante, que además de ser irrelevante, ha sido una cuestión que ha ayudado, no sé, a dispersar el movimiento popular, ¿no? La gente se empieza a preocupar de lo que la Tere Marinovich le dice a la Loncón, lo que la Loncón le dice a Baza, Baza le contesta a este otro, y andamos preocupados de estupideces. Y eso ha sido la convención constitucional, pues. Ya aprobaron los dos tercios, pero alguien quiere rajuñar alguna cosa por ahí, a ver si logra rajuñarle algo para sacarlo como un chunfo, pero bueno, suma la responsabilidad, pues, que metieron una cantidad enorme de gente y le dijeron que ahora sí ganamos y vamos avanzando, la grande Alameda y todo el cuento mentiroso. Y eso es necesario que se reconozca, que se asuman, o si no, estamos trabajando lejos. Eso por un lado, y por otro lado, decir que yo comparto plenamente, me gustaría que hubiese una huelga general movilizada en la calle y que pudiésemos, que los obreros se tomaran los puertos y tapearan y que la marina, y no tienen una idea cómo me gustaría eso, pero no lo es. Y porque ustedes de repente hablaron de los paros, de las huelgas que generaron, pero hablemos con la verdad. Lo que hizo la revuelta popular y lo que generó eso fueron los territorios, pues. ¿Para qué estamos con cosas? ¿O acaso los trabajadores del cobre paralizaron durante varios días y se tomaron los caminos? O, en fin, entonces yo digo, me gustaría, estoy encantado, pero y estamos trabajando para que eso suceda. No son los únicos que están trabajando. Somos muchos los que trabajamos. Todos creemos que tenemos la verdad casi absoluta
y que como nosotros, como yo lo digo, pues, como nosotros trabajamos el tema de la clase obrera y todo, nosotros sí tenemos la razón. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa. Por invitarnos. A ver, el programa obligatoriamente tiene que terminar. Indudablemente la discusión no, pero este programa tiene que terminar. Creo que quiero hacer solamente una afirmación, sobre todo respecto a lo último que dijo Marco. Los territorios no se mueven salvo cuando hay fenómenos telúricos. Estoy utilizando una mofa de alguna manera para referirme a un problema. En realidad, cuando se habla de los territorios, se habla de los trabajadores como están actuando en la realidad. Yo en ese sentido estoy tanto en desacuerdo con la afirmación de Marco, al menos su formulación, como con la formulación de Denis, en el sentido de que no es cierto de que la clase obrera no haya participado. Yo creo que la clase trabajadora fue la protagonista del levantamiento popular el 18 de octubre. Ahora, la clase obrera de verdad, sin sindicatos, sin tradición, sin partido, ¿cómo lo vimos? La cuestión que lo vimos. Por eso es que uno tiende inclusive a utilizar la expresión lo poblacional, ¿no? Que durante la última parte de la dictadura emergió como un sujeto que a todo el mundo atraía y enloquecía, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay un punto importante. Yo creo que más allá de las cuestiones que son indudables de debate, me quiero hacer cargo también sobre la cuestión del Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora. Yo creo que lo importante de dicho frente son sus definiciones programáticas generales. Este frente tiene una definición clasista, una definición revolucionaria, y interviene en el proceso electoral no con la idea de que nosotros vamos a poder transformar las sociedades de adentro, sino como activistas que promovemos una revolución. Y dicho así de manera muy prosaica, nosotros promovemos un quiebre institucional sustentado en la movilización popular, en la movilización de los trabajadores, y promovemos al mismo tiempo un gobierno de trabajadores. Esos son los elementos un poco también que fundamentan, digamos, la propia existencia del FUT, y eso es algo que compartimos los que somos candidatos. Ahora, quiero terminar señalando lo siguiente, que el día de hoy hubo una intervención que a mí me pareció muy importante, como ocurre habitualmente, no a todo el mundo le parece importante ni relevante, a mí me lo pareció, que es la intervención de María Rivera, el discurso de apertura en la Convención Constitucional, que a mí me pareció un discurso emocionante, me pareció un discurso revolucionario. Creo que al menos en los espacios institucionales es la primera vez que yo tenga memoria de que se haga una reivindicación de la Revolución Rusa y de la clase trabajadora en su conjunto. Me parece que eso debe ser destacado, me parece que eso es muy importante. Las limitaciones que tuvo el discurso de María Rivera, yo tengo mis propias percepciones. Yo, por cierto, habría hecho otro discurso mucho mejor que el de María Rivera, pero eso es mi opinión, ¿no? Es mi campeón. Claro, pero bueno, el discurso lo hizo María Rivera y yo creo que es de alguna manera una expresión, no la única, pero una expresión de una posición revolucionaria muy digna dentro de la convención. Una notable excepción al agrupamiento de pusilánimes que se ha terminado, traducida la convención constitucional. ¿Alguna palabra, don Sergio, que espero no sea para seguir aguijoneando esta espiral de violencia que se ha caracterizado este programa? No, pero vamos a titular, dentro de las descripciones del video va a contener: el licenciado se refiere a la crisis que está viviendo el Frente por la Unidad de los Trabajadores en este programa. Sí. Ya, el quiebre entre los candidatos. O sea, hace el titular, quiebre. Bueno, Riquelme, usted escuchó el discurso de María Rivera, supongo, de haber estado esperando esos discursos. Es que no, la verdad de las cosas es que no me interesa que vaya a la convención constitucional a hacer el discurso. ¿Por qué? ¿La relevancia de qué depende? ¿Del nivel intelectual que tenga uno o de que lo haya visto por la televisión? ¿Perdón? ¿O sí. Depende de qué depende la relevancia? ¿La gente salió a las calles o dentro de la institucionalidad republicana? Entonces un discurso bonito porque lo hizo en el Congreso frente a los otros convencionales. Por eso
Marco, está bien, pero terminamos el programa, no, si no, esto va a ser infinito. Va a ser un programa de 5 horas. Hagamos una segunda parte. Hagamos pero una segunda si parte. Me oye, un programa de 5 horas, los tengo que. Licenciado. Por el término, no estoy censurando, pero el programa tiene que terminar. Sí, protesto. Yo estoy dando yo estoy dando mi opinión sobre esto. A mí me parece un discurso que a mí en lo personal me emocionó y me parece muy importante resaltar en contraste con los colores. Eso no, Riquelme lo tenemos comprometido para un próximo programa. Hagamos la segunda parte. Hagamos la segunda parte. Nadie habla nada. Sergio solamente, pero no le haga preguntas a nadie. ¿Qué cosa va a decir? Ya. ¿Sí? ¿A qué cosa me puedo referir, licenciado? No, puedo decir lo que quieras, pero no le hagas preguntas a nadie, porque si no este programa termina nunca. Ah, ya. Le pido a los presentes solamente, moviendo su cabeza en un sí o en un no, si están comprometidos para un próximo capítulo para seguir en esto del Club de la Pelea. Respondan con un moviendo la cabeza. Trataré. Hay un trataré. Logotetti, que es el que finalmente Logotetti, que está en silencio ahí, fue el que organizó desató, esto, ¿no? Desató, fue, desató, sí, la fue la chica que incendió la pradera. Sí. Y se hace ahora el pasillo. Que yo no estoy haciendo nada. Que yo no organicé el programa. Claro. Yo no organicé el programa. Eso habría que preguntarle al director del programa. Sí. El culpable es el director. Claro, yo participé, nada más. Niños, por favor, público en general que está viendo este programa, no intente hacer estas discusiones en su casa, porque puede terminar apuñalado o puede terminar con su casa incendiada. Trate de no referirse a otras personas de la manera como se han ocurrido graves improperios en el marco de este programa, pero este programa en general, hasta este momento, había tenido un score, voy a utilizar score, que es la palabra que le acomoda a Sergio Risenberg, impecable desde el punto de vista de la civilidad. Eso no ha ocurrido en este programa. Había sido pacífico. Eso es lo bonito, y cállense todos, por favor, y eso es lo bonito de la democracia, ¿no? Así que invito a todos nuestros auditores, a los televidentes, creo que se dice, a seguir viendo este programa, a ponerle me gusta al programa, a compartirlo, a criticarlo en el sentido que les parezca. Y el programa anterior yo dije que nos da igual. No, no nos da igual, pero nosotros preferimos que las opiniones sean positivas. Y que se suscriban también al canal y que comenten todas estas cosas que están fantásticas que hemos hablado en este programa, pero que son de mucha relevancia política para lo que viene. Siendo mucho más tarde de lo que hubiese correspondido, pero con una sensación de regocijo interno espiritual, doy por terminado este programa y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Denny, muchas gracias, Daniel, y por supuesto, muchas gracias, inestimable, inextinguible e inexplicable, Sergio Risenberg. Chao. No me dejaron ni hablar. Adiós, amigos. Chao, chao.